presentan este programa Municipalidad de Idiazabal. Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Media Naranja Limitada, sede El Brete. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Caballos y Placeres en este fin de semana tan patrio y en esta semana corta. Gracias por estar allí en todo momento, los sábados, frente a la pantalla de Telefe Córdoba, como hace más de 19 años, y en la señal 136 de DirecTV. Nos vamos, para comenzar, por supuesto, a la fiesta del chacinado casero. Vamos a Calchino Oeste, allí se reúne la familia de Caballos y Placeres. Acá nuevamente, hace 7 años que estoy en la tarea de cortar el salame. Este año vamos a cortar 50 kilos de salame. Así que hace de temprano que estamos acá y me tengo un colaborador que me está ayudando en esta ocasión. Bueno, tiene el otro fiambre, es bondiola, lomito ahumado, mortadela. Y bueno, esa es una tabla principal de fiambre. Después el primer plato está en base a todo lo que es chicharrón, salame de cuero, cuerito de la vinagreta y lengua de la vinagreta. Bueno, después está, esos son los primeros platos que hay acá, después está la parrilla aparte, que es el último plato. ¿La verdura de escabeche la hacen ustedes también? Sí, la hago yo. ¿Quién y cómo está hecha? Bueno, la verdura lleva zanahoria, pimiento, cebolla y coliflor. Y empezamos el miércoles y terminamos ayer. ¿Cuántos kilos de verdura? No les sabré decir, pero bastante, entre todos. Entre zanahoria, cebolla, bastante. Sí, la verdad que estamos trabajando mucho. Estamos haciendo primero el chorizo, la morcilla, costilla de vaca y costilla de cerdo. Y alrededor de unos 100 kilos de chorizo y unos 100 kilos de morcilla. Y carne de unos 300 kilos más o menos entre vaca y cerdo. Y hace de las 5 de la tarde que estamos más o menos trabajando. Es complicado sacarlo todo parejito, tanta cantidad sí, de asado. Sí, no es fácil. Esperemos que sacarlo bien, pero no es fácil. El secreto está en la frase, sobre todo. Y bueno, la calidad de la carne. Sí, la calidad de carne, por supuesto, que te decía tía. No, la carne es buena, así que en eso estamos confiados, pienso, va a salir todo bien. ¿Los asadores cómo andan? ¿Bien? No, de 10. Son garantía. Son gente que trabaja con nosotros en la fábrica, son todos chicos conocidos, son empleos nuestros de la fábrica. Claudio, buenas noches. Y de mozo hoy. ¿Cómo te va, Norberto? Muy buenas noches. Saludo a toda tu audiencia de Caballo y Placer y acá acompañando a esta fiesta del chacinado casero. La verdad que para mí es un orgullo venir. Tengo mi hijo que está en el secundario y bueno, un poquito en representación de todos los papás. Estamos colaborando y bueno, trabajando para que este evento sea especial. Así que bueno, la verdad que espectacular, muy buena convocatoria, más de 950 comensales, así que la verdad que va a ser una noche espléndida y con mucha tradición de nuestros lugares. Somos gente de pueblo y la verdad que si nosotros no nos comprometemos a trabajar en la institucionalidad, la verdad que no seríamos pueblo. Y un poquito es esto, trabajar acompañando a las instituciones. No existe esa rivalidad que muchos dicen que hay entre Calchín y Calchino Oeste, no. O en el fútbol nomás. No, en el fútbol puede pasar, pero no, la verdad que no. Siempre cuando nos invitan a trabajar en diferentes comisiones, siempre decimos acá estamos presentes. Y bueno, es un poquito eso, llevar adelante nuestros clubes, nuestros jardines maternales, hogar de día, trabajar todo por la comunidad. Y bueno, es un poquito también el rol que uno cumple como intendente de trabajar para todo nuestro pueblo. Bueno, gracias a ustedes, gracias por él, y aquí a ustedes que, bueno, que nos acompañen siempre. La verdad que sí, es un fiesta. Que volvemos las expectativas, más de 950 personas, no, ya no hay más lugar. Así que pedimos disculpas a la gente que quedó sin poder
llegarse a la fiesta con felicidad para cena por el próximo. Sí, sí, que te case con la gente que gusta bailar y darle gusto a Satanet. Y este es mi fiesta de que se hecho clásico y bien, y que construye una paella, te disfruta y vuelve contento su caso. Sí, sí, la verdad que sí, en eso hay que dejarlo y cantarlo. Y toda la comunidad estaba acá, bueno, es la firme aquí, que ya se dio a nuestro veranda. Y bueno, siempre se hizo un poquito para el club San Lorenzo. Y este año también se anexó a Limpea para ayudar también, porque entonces de paso faltaba gente, no sé, también se nos sumó a Limpea, tanto bueno, padre, y si nos van a nuestro niño, ahora en Bolivia, que es un dicho. Qué manera de comer rico allí en Calchín Oeste, qué rico los chocinados. Y por supuesto, cada evento que ustedes puedan ver aquí en la pantalla de Telefe, si han participado, si quieren revivirlo, entren en el Facebook de Caballos y Placer. Allí está el link donde entran a la galería de fotos. Búsquense allí en la galería de fotos y pueden bajar, por supuesto, y compartir desde nuestras redes las fotos exclusivas de Caballos y Placer. Corte, ya venimos con más por Telefe Córdoba. Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8099, matrícula especialidad 2544, nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño, único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba, Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. Car Show Lava Autos, Avenida Varadero 2500, esquina Carlos Paz. Lavados premium, motor, chasis, pulido de ópticas, limpieza e interior. Preparación de los autos para la venta. Con el acompañamiento de la ministra de Ambiente y Economía Circular, pusimos en marcha el biofiltro para la recuperación de aguas grises provenientes de cloacas. Esta tecnología innovadora representa un paso significativo hacia la conservación y el uso sostenible de los recursos hídricos. La implementación de este proyecto no solo traerá beneficios locales, sino que también servirá como modelo para otras regiones que enfrentan desafíos similares en la gestión del agua. Un gran avance hacia la economía circular y el cuidado del ambiente. Su gomería amiga, cubiertas nuevas y usadas, reparación de cubiertas de gran porte, tren delantero y frenos, Malagueño 2866, Barrio San Pablo, Córdoba. Ludueña SRL, granja avícola, producción de huevos y alimentos balanceados, camino a San Carlos, kilómetro 10.5, Bower, Córdoba. Teléfono 351-2-263-319.